Los programas institucionales de tutorías en educación superior surgen como una herramienta para cumplir con el objetivo de calidad que se plantean las instituciones en términos de trayectorias escolares exitosas y desarrollo integral de los estudiantes. Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez Mendiola, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre un tema muy interesante que es el asunto de las tutorías. Las tutorías en las universidades, cuáles son sus beneficios y cuáles son sus retos, que también son bastantes. Para ello nos acompañan el maestro Daniel Mendoza Paredes. Él es licenciado en psicología por la UNAM, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, es maestro en Pedagogía en Línea de Tecnologías y Plataformas para el Aprendizaje por la Facultad de Estudios Superiores Aragón y es profesor de asignatura de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, también de la UNAM en el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias. Gracias a ti. También nos acompaña la maestra Rosario González Roldán. Ella es pedagoga con maestría en Comunicación y Tecnología Educativa por el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Es profesora en el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Escuela Nacional de Trabajo Social en la UNAM y ha participado en el programa PREP en línea de la Secretaría de Educación Pública. Actualmente es la secretaria técnica del Sistema Institucional de Tutorías de la UNAM. Bienvenida, Rosario. Muchas gracias por la invitación. Y por último, la licenciada Laura Antonia Fernández Lapray. Ella es licenciada en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con formación como tutor del programa de tutoría de la UNAM para trabajar en ambientes educativos abiertos y a distancia. Es académica en la licenciatura en Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras. Bienvenida, Laura. Gracias por la invitación. Muy bien, pues, Daniel, si uno, ahora sí que para alguien en la calle y le pregunta cuál es la diferencia entre tutor, entrenador, asesor, supervisor, profesor, no es tan sencillo, ¿no? ¿Cómo podemos aclararle un poco a la audiencia de dónde surgió este término y concepto actual de tutoría y por qué es importante para las universidades? Claro, la tutoría tiene que ver con un acompañamiento desde el aspecto propiamente etimológico del concepto, y de ahí se retoma. Es un acompañamiento más personal, más cercano, porque claro, cuando un estudiante ingresa a un sistema educativo, tiene ciertas ideas, ciertas expectativas de lo que va a aprender, de las situaciones en las que se va a involucrar. Pero lo cierto es que también no siempre los currículums académicos van a poder cubrir intereses muy personales o particulares. Generalmente el currículum busca ser general. Y los sistemas de tutoría van precisamente a centrarse en estos intereses muy particulares o características también muy particulares del alumnado. Por ejemplo, si tiene ciertas dificultades para la comprensión o el abordaje de algún contenido, la tutoría lo que se espera es que en este acompañamiento más cercano pueda conocer, pueda tener cierta susceptibilidad de las características del estudiante e irlo guiando, ¿no? Claro, la tutoría no solamente sería ese aspecto, y por eso tiene mucha semejanza con estos conceptos de mentoría, de coacheo o de acompañamiento educativo. Pero claro, la tutoría tiene una figura que se ha ido construyendo en la universidad precisamente para ir cubriendo estas necesidades de intereses o de acompañamiento con el estudiante. Muy bien, Daniel, muchas gracias. Rosario, pues, ¿qué agregarías a lo ya dicho? Creo que podría agregar que la tutoría realmente se presenta en los últimos años como una estrategia, es una práctica académica para ayudar a reducir los altos índices de rezago, de deserción, y también como para incrementar la eficiencia terminal de los alumnos y promover su desarrollo integral. Creo que ahí es algo importante, porque no solamente busca que el alumno sea un buen alumno académicamente, sino que también pues tenga un buen desempeño y se forme, ¿no? Se acabe de formar en todo lo que la entidad académica en su modelo
en todo lo que la institución académica en su modelo pues prevé para sus egresados. Me parece que es importante señalar que existen históricamente pues diversos ejercicios de tutoría a lo largo del mundo, ¿no? A nivel mundial y a nivel nacional. Creo que es importante resaltar el hito que tiene la Open University por ahí de los 70s, porque ahí surge ya un modelo propiamente de tutoría para acompañar a los alumnos realmente para iniciarlos en lo que es la modalidad a distancia. En nuestro país, por supuesto, eso coincide con pues la creación del SUA, ¿no? En 1972, y bueno, creo que hay muchos, en la UNAM, muchos ejercicios que se van realizando, en donde ya se va incorporando la tutoría como una actividad académica dentro de las entidades, ¿no? Hasta llegar, digamos, al 2013, en donde ya se establece el sistema institucional de tutoría en nuestra universidad. Gracias, Rosario. Laura. Sí, gracias. Bueno, pues mis compañeros ya dijeron aspectos sumamente importantes acerca de la tutoría, y es importante resaltar que es un proceso estructurado, ¿no? Tiene todo, pues una serie de elementos que lo respaldan, teóricos, prácticos, como acaba de mencionar la maestra Rosario. Además, existe institucionalmente, ¿no? La figura de la tutoría, con un sistema como en el que ella en este momento está siendo secretaria, y que a partir de esta estructuración del programa se puede dar seguimiento. Hay diferentes elementos que apoyan la labor de los profesores tutores, quienes además se ven formados específicamente para poder enfrentar este proceso de tutoría, porque la tutoría no es una cuestión de solamente dar un asesoramiento o un acompañamiento, ¿no? Ligero, sino que lleva todo un procedimiento para poder acompañar al alumno realmente en la atención de sus necesidades y partir de un diagnóstico que se tiene que hacer con ellos, puesto que parte de que cada uno de los alumnos presenta diferencias, aunque también puede ser a nivel grupal, y entre los mismos alumnos pueden brindarse ese apoyo en un modelo de tutoría par. Gracias. Muy bien, Laura. Daniel, regresamos contigo. Entonces, entendiendo que la tutoría es un proceso estructurado, como ya dijeron, que tiene su formalidad, que tiene sus antecedentes históricos y que se ha consolidado en algo muy importante y que como proceso tiene unos actores, ¿no? Que es el tutor o tutora, pero entiendo pues que en bachillerato y licenciatura son matices diferentes. ¿Algún comentario sobre esto? Sí, yo creo que también tendríamos que ver las diferentes modalidades de tutoría. La universidad ha creado o ha especificado al menos dos o tres figuras muy concretas. La primera, que está derivada precisamente a lo que mencionaba la doctora Rosario, en donde hay una necesidad para paliar lo que es el rezago educativo. Y efectivamente hay mecanismos y programas que buscan identificar, principalmente eso se observa mucho en bachillerato, aunque en licenciatura también existen estos monitoreos, estos diagnósticos que nos permiten detectar e ir asignando tutores precisamente para un acompañamiento, para una cercanía, para ir generando programas académicos que complementen y suplementen conocimientos, habilidades y estrategias educativas del alumno. Otra figura también muy claramente determinada es cuando la figura del tutor ya es un mecanismo de transmisión, de interacción con el estudiante en su formación. En este caso, por ejemplo, en los sistemas de universidad abierta y a distancia, pues ya no es docente o académico, la figura es del tutor, porque efectivamente ya hay una estructura a partir de las tecnologías de la información y la comunicación que van administrando, van gestionando los contenidos, las actividades, pero la figura del tutor entra en momentos muy específicos o a solicitud del estudiante para ir aclarando dudas,
planteando proyectos, generando mecanismos de evaluación de los conocimientos. Y esta tercera figura, pues, que es la que se asigna en los acompañamientos en el posgrado, ¿no? Para la formación de investigadores, para la formación de profesionalización académica, ¿no? Como en el caso del posgrado, en la maestría o en el doctorado. Pero sí, la característica que comparten es que hay un vínculo más cercano, más centrado a un objetivo, ya sea las características del estudiante, los intereses de formación del estudiante o las propias necesidades de desarrollo en el profesional, ¿no? Entonces, eso es lo que se... Gracias, Daniel. Nos quedan un par de minutos. Rosario, ¿algo que agregar sobre estas diferentes matices o grupos de tutorías en los niveles educativos? Creo que sí, creo que sí se puede diferenciar muy claramente cómo puede apoyar la tutoría en el bachillerato y luego en la licenciatura. Por supuesto, la tutoría de posgrado es muy diferente, ¿no? Porque justo es el acompañamiento hacia los proyectos de investigación que se están realizando. Pero si consideramos a la tutoría como un proceso a lo largo de la trayectoria académica de los alumnos, es muy fácil dividirla en tres momentos: al inicio de los estudios, durante los estudios y al final de los estudios. Entonces, en el bachillerato es fundamental que el tutor, el tutor, la tutora, el docente que está apoyando, apoye a los alumnos en esa transición que hay de la educación básica a la educación media superior. Hay mucha diferencia, ¿no? En cómo se estudia, qué se tiene que hacer, y yo creo que allí es un papel fundamental que se tiene. También hay que tomar en cuenta que en el bachillerato se está trabajando con adolescentes, entonces ese es un punto muy importante y tal vez se haga más necesaria o muy necesaria la figura de un tutor, pues para apoyar a los individuos, a las personas que se están formando en ese nivel y que tienen esta característica de que no solamente, bueno, aparte de ser adolescentes, también son menores de edad y entonces hay que trabajar con los padres de familia, ¿no? Entonces ahí el tutor, pues sí, hace un poquito de juego entre la conjunción de lo académico con lo personal ya propiamente del alumno, y luego hay un momento muy importante hacia el final de los estudios en la preparación para la elección de carrera y para insertarse a la licenciatura. En la licenciatura, digamos, es otro momento diferente, porque ya se está trabajando con jóvenes, con adultos jóvenes, y allí, pero están muy bien marcados los tres momentos también, ¿no? O sea, por supuesto, al inicio, pues es iniciarlos en la modalidad o en la licenciatura, en la escuela, en la facultad, que conozcan, pues justamente todo lo que se necesita. Medicina, por ejemplo, ¿no? Pues es una carrera complicada y se hace muy necesario que los alumnos tengan un buen apoyo para insertarse en ello. En el intermedio, pues para que conozcan todos los programas, por ejemplo, ¿no? La movilidad, todos estos programas que tiene la universidad para nuestros alumnos, y pues es un buen recurso la tutoría como para dárselos a conocer y para que los alumnos se vayan conociendo a sí mismos y mejoren sus estrategias de trabajo, de aprendizaje, de estudio. Y al final, por supuesto que también es importante tanto para el proceso de titulación como para prepararlos para el egreso e insertarse ya sea al campo laboral o hacia la educación continua, ¿no? Hacia los doctorados, las maestrías, en fin. Creo que la tutoría sí puede recorrer perfectamente toda la trayectoria de los alumnos y está muy diferenciada o puede estar muy claramente diferenciada en el bachillerato y en la licenciatura. Muy bien, Rosario, muchas gracias. Bueno, se nos termina el tiempo de este bloque. Les agradezco a los tres sus comentarios. A continuación vamos a pasar a una pausa y los invitamos a contactarnos a través de los sitios virtuales que aparecen en pantalla.
Estamos en la tertulia de Educación Universitaria de la UNAM platicando sobre el proceso de tutoría y sus implicaciones educativas. La tutoría, como ya se comentó, es diferente del rol tradicional de la docencia, de enseñar, diferente de la asesoría, y tiene muchas particularidades muy interesantes. Laura, ¿cuáles podrían ser algunos de los principales roles de docentes y estudiantes? ¿Qué habilidades se tienen que tener? ¿Hay que entrenar a los profesores para esto? ¿O ya lo traen por práctica? ¿Y cómo pueden, pues, docentes y estudiantes optimizar esos roles en el día a día? Sí, gracias. Pues precisamente es parte importante de la formación de un tutor. Bueno, primero tener la predilección, ¿no? Esa característica particular de poder acercarse a los alumnos, de poder llevar a cabo este proceso de acompañamiento que exige de uno algo mucho más allá de ser solamente docente, ¿no? Son estrategias diferenciadas y también cierta sensibilidad, pero existen programas de formación justamente para los tutores donde se establecen, bueno, los lineamientos que hay que seguir, la seriedad que se debe de llevar al tiempo que estamos nosotros tutorando a los alumnos, porque ellos van a tener este acompañamiento y este seguimiento. Y hay un momento en que llegan a presentar necesidades que ya requieren cierto grado de especialización que no lo vamos a tener como tutores. Por lo tanto, nosotros también debemos de saber cómo canalizarlos, hacia qué áreas debemos de dirigirlos para que tengan una atención adecuada a esa necesidad, atención de tipo médico, psicológico, nutricional o algunos otros que como tutores pues no somos especialistas en todas estas situaciones. Sin embargo, sí debemos de saber reconocer estas situaciones, canalizarlos a las instancias adecuadas y además tener la sensibilidad para proponerlo en este programa de acción que debemos de entablar con los alumnos, porque como señalé, ¿no?, anteriormente, es algo estructurado, es una práctica que lleva ciertos pasos y que en principio debe de partir de un diagnóstico para brindarle al alumno ese acompañamiento integral. Gracias. Gracias a ti. Daniel. Claro, aquí sería importante señalar que sí, efectivamente, el tutor tiene que poseer o desarrollar una vocación para la enseñanza. Ahí tendríamos que ser, plantear un punto de partida y después una formación específica precisamente en las acciones de tutoría, que nos permitan, como bien lo señala Laura, identificar dos procesos diferentes, el académico y el personal. Ir conociendo más o menos cómo está el entorno, cómo está el contexto en el que se desenvuelve el estudiante, sus propias necesidades e incluso lo que lo motivó al estudio, y efectivamente pues ir generando y adecuando actividades, recomendando literatura complementaria, que muchas veces los currículums solamente lo señalan, pero esto nos permite precisar algunas cosas más, ¿no? Ok, Daniel, gracias. Rosario, ¿algo más sobre este punto? Sí, yo agregaría en cuanto al rol del estudiante y el rol del docente. Primero, en cuanto al docente, es muy importante tomar en consideración que en la universidad nuestros tutores, en el modelo de tutoría que tiene la universidad, nuestros tutores son los mismos profesores que imparten todas las asignaturas, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos el mismo perfil profesiográfico. No necesariamente tenemos una formación psicológica o psicopedagógica específica, y por esa razón se hace necesario darles una formación que creo que es mínima, no creo que sea muy profunda. Laura ya lo mencionó, que sí hay que tener una formación, por lo menos para conocer lo que es el programa, lo que es la tutoría, y en ese sentido tener claridad sobre qué sí puedo hacer y qué no estaría muy bien hacer, ¿no? Cuando me enfrento a esta forma de ser tutor, porque además la tutoría es honoraria, ¿no? Entonces, realmente no hay como un otro tipo de incentivo, de estímulo, más que el interés, creo yo, por el aprendizaje de los alumnos. Creo también que sí es importante decir que los alumnos sí tendrían un papel.
¿no? O sea, los alumnos sí tendrían un papel, porque en los enfoques pedagógicos que maneja la UNAM, el alumno es el personaje central del proceso educativo y se concibe como un sujeto activo de su propio aprendizaje. En ese sentido, pues requiere que haya interés, ¿no? Interés por aprender, interés por superarse personal y profesionalmente. Entonces, sí se requiere que el alumno pues juegue un rol, ¿no? O sea, que juegue un rol. Y creo que aquí es donde entra algo que es muy, muy importante. Creo que la tutoría puede apoyar hacia la construcción del estudio independiente o del aprendizaje autónomo del alumno. Y en ese sentido, pues sí se requiere del interés del alumno por su propio aprendizaje, ¿no? Por su propio proceso. Creo que ahí es donde se conjuntan. Tal vez podríamos decir que el tutor aporta en cuanto al andamiaje educativo, ¿no? Que se puede construir en torno para que el alumno pueda tener recursos, estrategias que le permitan desarrollarse de mejor manera o de manera óptima, ¿no? En su trayectoria escolar. Muy bien, Rosario, muchas gracias. Es que escuchándolos, todos los alumnos deben de tener un tutor, porque uno de los retos que tenemos los profesores en todas las universidades del planeta es muchos alumnos y no nos damos abasto para verificar que aprendan, para ayudarles a que aprendan, para conocerlos de manera muy, ahora sí que personalizada, ¿no? Y entiendo que la tutoría implica un acercamiento que llega también a lo personal. ¿Cómo hacerle al reto de los números? Si un profesor puede tener muchos tutoreados, los tutoreados eligen a su profesor o se los asigna a la institución. ¿Cómo funciona eso? Bueno, pues hay diferentes formas, ¿no? Dependiendo incluso de cada una de las facultades, puesto que existe a nivel de facultades sus propios programas, ¿no? Y planes de acción. Entonces, un profesor puede tener muchos tutorados, sí, porque puede ser, por ejemplo, un profesor tutor de clase, ¿no? Todo su grupo pueden ser sus tutorados y les brinda uno un acompañamiento y una atención, si no tan personalizada, ¿no? Como de un programa de cada uno de ellos de atención de necesidades generales, como ya explicó Rosario, hay diferentes momentos. Así es que cuando están llegando los alumnos, ¿no? Que son de primer semestre, sabemos que están teniendo una transición del nivel medio superior al superior y que es muy diferente, ¿no? Aunque vengan de nuestro modelo UNAM, aún así, ¿no? Es todo un reto integrarse a una universidad como la que tenemos nosotros. Podría ser una tutoría enfocada a que ellos se arraiguen, conozcan lo que es la universidad y por lo tanto empiecen a hacerla parte de su propia vida. Con ello ya los capturamos prácticamente. Eso podría ser a nivel del grupo, pero también podemos establecer grupos por intereses específicos, al principio o intermedios o finales. Al final, por ejemplo, podemos hacer grupos de tutoría para que vayan ellos dirigidos a elaborar trabajos de titulación. Ahí ya no necesita ser el mismo grupo clase, pero es grupal. Entonces podemos ir abarcando a más. Y una tercera forma que es muy bonita de poder atender a muchos alumnos es la tutoría par. A partir de alumnos que ya fueron tutorados y que además ya recorrieron el camino de los otros compañeros, les pueden apoyar justo a atender cierta cantidad de necesidades y entonces nosotros podemos abrir ese horizonte para que no sean solo aquellos en los que o los tenemos becados o detectamos una necesidad particular, sino atender con tutoría a grupos pues mayoritarios de nuestra población estudiantil. Gracias, Laura. Daniel, nos quedan un par de minutos, algo que quisieras agregar a este punto. ¿Cómo hacerle para enfrentar el reto de tantos estudiantes y relativamente pocos docentes? Claro, aquí también tendríamos que remarcar que la tutoría es una estrategia y un programa que tiene muchos matices. Entonces, cada institución tendría que ver cómo sería la mejor forma de incorporarla. Lo idóneo, hablando en un plan ideario, sería que cada docente pudiese adscribirse
a un cierto número de tutoriados e irlos acompañando, ya sea por intereses, por necesidades, por vinculación en los programas de investigación en los que el profesor está involucrado. Pero me parece que cada institución también tendría que hacer un proceso de análisis de su población y ver en qué momento el programa de tutoría beneficiaría mejor a sus intereses, a sus objetivos, a sus proyectos académicos y educativos. Yo sí soy de la idea de que la tutoría tiene que dar una respuesta inicial a la población a la que está dirigida. Ayudarles un poquito a generar una identidad de estudiante, de bachillerato, de licenciatura, o de irse adscribiendo a los mecanismos de investigación. Sería una muy buena utilidad de la tutoría, o cuando es una modalidad de interacción formativa, como es en el caso de cuando el tutor ya cubre la figura del docente o del asesor. Entonces, el tutor aquí ya tiene que planificar un trayecto de formación, un análisis del contexto, la evaluación misma. Yo creo que aquí sí la institución tendría que ir analizando y generando el programa de tutorías, porque la ventaja es que tiene muchos matices, como ya lo había señalado, y lo podemos adscribir a como mejor nos convenga. Muy bien, Daniel, muchas gracias. Bueno, terminamos este bloque, les agradezco mucho sus comentarios. A continuación vamos a pasar a una pausa y los invitamos a continuar con nosotros. Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la UNAM, en donde estamos platicando sobre las tutorías y sus retos educativos en las universidades. Como ya se comentó, las tutorías es otro de los roles que puede tomar un docente, ¿no? Que en el sentido que se ha comentado, tiene una estructura, tiene todo un bagaje conceptual, teórico, estructural, como andamiaje del proceso, ¿no? Pero yo siento que hay una serie de situaciones legales, laborales, normativas, que hacen difícil que esas cachuchas que nos ponemos los docentes hagan que lleguen en tropel a pedir, quiero ser tutor, ¿no? Entonces, pues, Rosario, ¿cuáles son algunos de los retos y oportunidades que han visualizado ustedes en el sistema, en las universidades? No nada más en la UNAM, me refiero en educación media superior y superior general en México y Latinoamérica, y qué se podría hacer. Sí, bueno, creo que la tutoría se lleva a cabo, pues, no solamente en nuestra universidad. De hecho, en 2002, la NUYES es cuando hace la recomendación a las IES para que en todas ellas se establezca un programa institucional de tutoría, y como tal, en casi todas lleva ese nombre. La NUYES coordina toda la, los, las coordinaciones, o bueno, los elementos de la tutoría en las instituciones de nivel superior y también medio superior, de la SEP, las que corresponden a la SEP. El Politécnico, por ejemplo, pues también tiene su propio programa institucional de tutoría, y pues ellos igual lo llevan tanto en las vocas, bueno, en la educación media superior como superior. Aquí particularmente en la universidad, pues ya hemos comentado que está el sistema institucional de tutoría, que agrupa a todas las coordinaciones de tutoría. En total son 29 de licenciatura, incluidas 12 que cuentan con responsables de tutoría de su ayer, y están también 16 coordinaciones de bachillerato, en donde están dos coordinaciones generales, la de la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades, y 5 de los planteles del CCH y 9 de los planteles de la prepa. Entonces, en todas ellas, pues, se lleva la tutoría, y desde el sistema institucional de tutoría, desde la coordinación general,
Se han generado algunos estudios de valoración, algunos estudios diagnósticos. Llevamos 3 hasta este momento, se está generando el cuarto, es 2020, 21 y 22, en donde pues sí se han detectado algunas áreas de oportunidad, digamos, ¿no? Que se pueden resumir, o de las que puedo decir algunas solamente, ¿no? Me parece que la cobertura es importante, ¿no? O sea, actualmente en los datos que tenemos, pues hay una cobertura del 50% a nivel general de la matrícula de la universidad, y de un 70% para tutoría de primer ingreso. Entonces, en términos de promedio, ¿no?, de los estudios que se han realizado, esto es porque se le da prioridad, por ejemplo, ¿no?, a la tutoría de primer ingreso. Y por supuesto es todo un reto cómo cubrir, ¿no? O sea, porque sí, sería ideal que todo alumno tuviera un punto de contacto. Creo que el tutor puede ser un punto de contacto para el alumno, y de esa manera podríamos ayudar a que el alumno pues no se pierda, ¿no?, o se pierda menos, ¿no? Si sabe a dónde recurrir, pues si tiene alguna situación administrativa, académica o personal, pues que pueda tener ese punto de contacto para saber a dónde acudir. Es un serio problema, o bueno, es una parte que hay que acabar de cubrir, ¿no?, con los docentes, porque efectivamente, de acuerdo a la modalidad de cómo se implementa la tutoría, pues hay desde un alumno, ¿no? O sea, hay tutores que atienden a un alumno hasta tutores que profesores que atienden a 68, por ejemplo, ¿no?, como es el caso de las de los SHs o de las preparatorias. Y hay otros elementos que pueden ser puntos de áreas de oportunidad. Está, por ejemplo, las necesidades, también los espacios, ¿no? Porque, por ejemplo, en la modalidad presencial es muy complicado. O sea, para dar una tutoría individual se requeriría de un cubículo. Y lamentablemente, pues no siempre se tiene. Entonces, bueno, cuando son grupales, cuando es grupal la tutoría, pues es factible atenderla siempre que el tutor sea también el mismo profesor de grupo. Cuando no ese es el caso, resulta muy complicado. Las aulas virtuales han venido a ser un buen recurso para satisfacer un poco esta demanda de espacios, ¿no? Entonces, porque actualmente prácticamente todos los profesores, después de la pandemia, nos quedamos con nuestra aula virtual. Entonces, eso ha venido a remediar un poquito esto, ¿no? Y ya rápidamente también sería conveniente acotar los objetivos de la tutoría, ¿no? Creo que ahorita los tenemos muy generales, muy amplios, o sea, así como que queremos reducir el rezago e incrementar el egreso, es bastante complicado, pero yo creo que si los podemos ir acotando entidad por entidad, de acuerdo con sus propias necesidades y derivado de sus diagnósticos, como Laura lo ha manifestado en sus intervenciones, que creo que es muy importante, creo que se podrían atender necesidades más específicas en parte de los retos que tenemos. Gracias, Rosario. Pues continuamos, Laura. Sí, bueno, yo brevemente, ¿no? En los retos, me parece que la diversidad que tenemos, ¿no?, de nuestros estudiantes, además de la cantidad, genera que haya una complejidad en la atención, ¿no?, de las necesidades. Y el atender tan diversos contextos de los que vienen ellos, de donde derivan justamente, ¿no?, estas cuestiones que acaban de señalar. ¿Qué tipo de atención requieren? Efectivamente, la académica pues es indispensable, ¿no?, porque ellos vienen a formarse a la universidad, pero que aprendan a hacer sus trámites administrativos a veces es lo que los limita, ¿no?, cuando un camino a seguir, ¿no?, que se les marque ya podría apoyarlos grandemente. Y pues como ya he mencionado varias veces, estas cuestiones personales que no se atienden, ¿no?, siempre, y que son las que generan que se limiten
a continuar sus estudios, que de ahí viene la deserción, de ahí viene el ausentismo y bueno, la eficiencia terminal ya ni hablamos, ¿no? En cuestiones de necesidad económica, de atención emocional, de acompañamiento de otro tipo, a veces cuestiones legales que no saben que ellos pueden tener acceso, ¿no? A un apoyo de tipo legal por diferentes situaciones que son externas a la universidad, pero que impactan directamente en la cuestión educativa. Y oportunidades, bueno, a mí me parece que la tutoría es una forma de crear comunidad con los estudiantes, ¿no? De profesores hacia estudiantes y entre los estudiantes mismos. Gracias. Gracias, Laura. Daniel. Claro, pues ya más en términos generales, para no centrarnos tanto en la universidad, creo que uno de los grandes retos de la tutoría sería incorporarla dentro de los planes y programas de formación y actualización docente. Me parece que muchos docentes no recurren al modelo de tutoría porque lo desconocen o tienen una noción de es que hay que dedicarle mucho tiempo a una sola persona. Y a veces la tutoría puede ser muy ejecutiva, de 10, 15 minutos, cuando conocemos y tenemos objetivos claros, cuando el alumno está involucrado y tiene definido el rol que debe de cumplir. Me parece que otro de los grandes retos sería estructurar ciertos modelos de tutoría que nos permitan estos elementos fundamentales, que es evaluar el propio programa de tutoría desde el aspecto interno. No solamente evaluarlo a nivel de su impacto, sino evaluar los elementos y, pues ahora sí que con mirada de investigación, ir viendo qué posibles elementos podemos incorporar para innovarla, para mejorarla, para reforzarla, para incluso también generar menos gasto, porque luego a veces ese es uno de esos temas institucionales por los cuales le tienen temor a los programas de tutoría porque pareciese que es una inversión adicional cuando pudiera ser inclusive un elemento de desfogue económico. Y un último reto tendría que ver precisamente con la evaluación externa, o sea, ya no solamente del proceso, sino esta perspectiva que el estudiante pudiese tener con respecto a la distinción entre su trayecto formativo regular y asistido o acompañado por los sistemas de tutoría. Me parece que yo ahí enfocaría tres grandes retos. Claro, hay más, pero estos me parecen bastante fundamentales. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias. Sí, es que como todo lo que tiene que ver con la educación en el mundo y particularmente en instituciones públicas, ¿no? Todo el asunto de la normatividad, de todo este currículo oculto de los sistemas de incentivos y recompensas, de las promociones en el mundo académico, de cuentan las tutorías en los, ahora sí que en los sistemas que evalúan a los académicos para que puedan incrementar su salario o subir de nivel académico. Y esta cuestión de aquellas que tienen normatividad que abre el concepto de tutoría internamente, como es el caso de la universidad y que tiene un sistema institucional, pues hacer los esfuerzos para tener infraestructura de personas, como el caso de Rosario, que hay una organización formal dentro de la institución para coordinar esto a nivel de toda la universidad. Y lo que ya comentabas de los de difundir el concepto, ¿no? Porque yo lo que he visto es que profesores, muchos estudiantes, ignoran siquiera que existe ahora sí que el modelo y también el recurso, y estoy seguro que muchos serían excelentes tutores o tutoras, y simple y sencillamente, pues, no han visto el camino, ¿no? Y hacer investigación del tema. Preparando para el programa, encontré algunos artículos muy interesantes de investigadores de la UNAM y de otros lados tratando de definir las competencias ideales del tutor y los diferentes modelos que hay. Pues este es todo un tema. A continuación vamos a pasar a una pausa. Vamos a escuchar a un académico de la Facultad de Filosofía y Letras sobre su experiencia, sobre las habilidades de ser un buen tutor. Para mí la tutoría es una función pedagógica, educativa e institucionalizada. Complementaria a la formación profesional. Su importancia radica justamente en orientar al alumnado
durante toda su formación en las necesidades tanto académicas como a veces afectivas y de otra índole. También se puede concebir como un proceso de ayuda o de orientación que llevan a cabo profesores o especialistas en tutoría o los mismos profesores. No siempre un profesor debe ser el tutor, ¿no? A veces el tutor tiene una formación específica, una capacitación propia, o a veces también pueden ser pares quienes ejerzan la función de tutoría. En ese sentido, me parece que entre las habilidades que tendría que tener la acción tutoral deben ser la capacidad de planear, tener empatía para orientar también o ser sensible a indagar sobre las cuestiones afectivas que pudieran estar interfiriendo en los procesos de formación del estudiantado. Y a su vez, pues también poder ser hábil para buscar soluciones o tratar de trazar rutas de solución ante los problemas que le son planteados al asesor o al tutor. Además, hay que considerar que la acción tutoral pues debe ser considerada no solo como un trabajo individual, sino que son múltiples agentes quienes participan en esta actividad, por lo que el tutor o tutora funcionan como un interlocutor entre otros profesores o con otros agentes educativos, y en ese sentido pues también se necesitan esas habilidades comunicativas. Estamos en la tertulia de Educación Universitaria de la UNAM platicando sobre las tutorías y sus implicaciones educativas. Como ya hemos analizado, las tutorías tienen una historia muy rica. Es muy importante que no se pierda, porque luego con tanta innovación, inteligencia artificial y tantas cosas. Por cierto, la inteligencia artificial, algunos dicen que puede ser buen tutor. A ver si quieren comentar algo sobre eso en este último bloque. Pues quisiéramos tratar de llegar a algunas reflexiones finales, comencemos con Laura. Pues, ¿cómo ves? ¿Algunas conclusiones, recomendaciones para la audiencia después de todo lo que se ha dicho? Sí, gracias. Pues bueno, la tutoría es una experiencia integral, ¿no? Que es de crecimiento personal, académico, profesional, y que tanto los tutores docentes como los tutorados alumnos, ¿no?, se enriquecen con este proceso. Y con respecto a esto de las nuevas tecnologías, ¿no?, yo he visto que las TICs funcionan muy bien, ¿no?, para complementar todo esto. Como ya manejó Rosario, pues las aulas virtuales nos han funcionado para tener esos espacios de privacidad y poder conectarnos con nuestros alumnos, no solamente conectarnos, ¿no?, virtualmente, sino conectarnos hasta emocionalmente con ellos, porque pues tenemos, ¿no?, un espacio único para poderles dedicar atención a nuestros alumnos tutorados. Y también hay otros formas de utilizar las TICs, por ejemplo, hacer blogs. Hay una actividad que se hizo en la Escuela Nacional de Trabajo Social donde se estableció un blog de tutorías pares, y fue un trabajo que hizo una alumna de la Facultad de Filosofía y Letras como proyecto para su titulación. Esto es un elemento extra que se les brinda a los tutores y a los tutorados para apoyarse en estos procesos. Y la cuestión es que los tutores, pues no estamos solos, ¿no? Estamos con todo este aparato que nos brinda aquí la UNAM y en las otras instituciones de educación superior, donde también, ¿no?, se establece toda esta cuestión, porque como se señaló, es algo organizado, tienen estructura y hay una red de apoyos que se establece para que podamos llegar a una buena finalidad. Muchas gracias. Así es, Laura, muchas gracias. Pues, Daniel, ¿algunas reflexiones en este último bloque? Claro. Bueno, pues simplemente concluir que las tutorías son un área de oportunidad, que ya sea como una estrategia institucional o como una modalidad académica, no deja de ser un escenario que nos permite tener una cercanía mayor con el estudiante, que al final del día
Nuestro punto central es que un tercero aprenda. Y como no podemos aprender por ellos, pues la tutoría es un muy buen espacio para motivarlos, para incentivarlos, para guiarlos, para hacerles atractivo. Esto que a veces se va perdiendo mucho con la mecánica educativa, pues este tacto pedagógico que podemos hacer con los estudiantes, porque efectivamente cada estudiante obtiene de la educación cosas diferentes. Y a veces, educativamente hablando, es muy difícil de trabajar ese aspecto. La tutoría es un muy buen escenario de oportunidad precisamente para tocar a cada uno de los estudiantes con los que podamos trabajar y llevarlos y conducirlos a escenarios que ni siquiera ellos mismos han podido pensar. Y a nosotros como académicos, pues darnos la oportunidad efectivamente de la satisfacción tan diferente que es ir acompañando a alguien en ese trayecto e ir pues siendo partícipe de esos logros. Muy bien, Daniel, muchas gracias. Rosario. Pues a mí me parece que la tutoría es un gran programa estratégico que puede aportar mucho a cada entidad académica de acuerdo con la forma como quiera estructurar su programa, porque además es bastante flexible, ¿no? O sea, creo que tiene modalidades y elementos suficientes como para adecuarlo. Algo que creo que es muy importante, probablemente tendría que venir desde el currículum, o sea, desde la planeación, porque podría resultar muy importante para apoyar el desarrollo de las habilidades transversales que siempre se necesita difundir en los alumnos, ¿no? O sea, habilidades, valores, y todo eso yo creo que se puede transmitir a partir de la tutoría. Ahora, quienes han tomado tutoría o han sido tutores, o sea, ya sea alumnos que han sido tutorados o profesores que han impartido la tutoría e incluso coordinadores, ¿no? De estas coordinaciones que se han mencionado, todos esos segmentos en las consultas que se han realizado perciben a la tutoría como un recurso necesario y piensan que sí funciona. O sea, cuando ya han estado al frente, ya sea el profesor del grupo o que le tocó atender un tutor o a un alumno por alguna razón, porque era becario o porque también hay diferentes formas, ¿no? Modalidades, quedan bastante satisfechos. O sea, como que en general en esas encuestas de digamos, de término de aplicación de programas, sus opiniones son muy favorables hacia la tutoría y siempre quedan muy agradecidos, ¿no? Entonces, creo que sí es un buen recurso, un buen programa como para que las instituciones, ya sea de educación media superior o superior, pues lo sigan implementando, lo repliquen y lo mejoren, ¿no? O sea, creo que es algo que se puede hacer y se puede hacer bastante bien. Muy bien, Rosario, muchas gracias. Nos quedan todavía unos minutitos. Laura, ¿qué les pedirías si fuera la carta de los Reyes Magos o de Santa para las diferentes líderes de los diferentes niveles de todo el sistema educativo? ¿Cómo reconocer las tutorías para que tengan más valor además del amor al arte que se requiere, obviamente, ¿no?, para entrarle a esto? Bueno, pues siempre un incentivo económico es bueno, pero yo entiendo que hay ciertos limitantes, ¿no? Pero el hecho de establecer un programa donde hubiera estas redes, donde, ¿no?, como profesores pudiéramos unirnos y definir cómo podríamos apoyar a nuestros estudiantes sin que fuera una saturación individual y fuera, ¿no?, una carga colectiva dividida, donde tal vez, dependiendo de la especialización de cada uno, pues podríamos abarcar, ¿no?, líneas distintas y tener mayor atención a los alumnos sin que una sola persona se viera pues con una sobrecarga. Gracias. Sí, porque, pues, Daniel, en términos del tiempo, los profesores, todo el mundo moderno es complicado. Y los estudiantes, hay carreras como en medicina que apenas les da tiempo de pasar de un salón a otro, se les acaba el día y se tienen que ir a estudiar para lo del siguiente día. ¿Algún par de sugerencias para
optimizar el tiempo en este proceso? Yo creo que medicina siempre ha puesto un ejemplo muy claro. Posiblemente no lo ven con esa claridad en la tutoría. Cuando los alumnos van precisamente a escenarios clínicos o médicos, ese médico es un tutor, porque le está enseñando a ser médico, además de movilizar los saberes que ha ido adquiriendo en las aulas. Entonces, yo creo que la tutoría es un escenario en el que hay que darle la oportunidad en primero desmitificarlo como un escenario que va a añadir un tiempo extra, sino que más bien es un enfoque diferente del abordaje y del aterrizaje de los conocimientos y de la movilización de sus saberes. Efectivamente, la tutoría tiene que ver con ver una realidad muy determinada, ver los recursos que el estudiante tiene y proyectarlos hacia atenderlos. Y eso es un modelo de tutoría que no solamente atiende el rezago, moviliza los saberes y permite también la evaluación del propio estudiante. Entonces, el escenario de tutoría es un escenario muy multifacético. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues les agradezco a ustedes todos sus comentarios. He aprendido mucho sobre el tema y es importante mantenerlo vivo, insistir en que esto es algo que tiene que seguir evolucionando, mejorando, que lo conozca todo el cuerpo docente, que lo conozcan las familias también, los familiares de los estudiantes y de los docentes, que es algo que realmente vale la pena. Pues les agradezco muchísimo. Daniel, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. Laura, también muchísimas gracias por tu participación. Gracias por la invitación. Y Rosario, igualmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitar. Muy bien. Pues el tema, como vimos, da para mucho. Y quisiera cerrar el programa con una frase de un escritor inglés que se llama Roger Lestrange, que dijo: los tutores deberían conducirse con reverencia hacia sus pupilos. Con esto terminamos y nos estaremos viendo en una siguiente tertulia. Muchas gracias por su atención.